diputados y diputada. Muy buenos días a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Compañero diputado secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Buenos días a todos. Diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, y por la diputada Iris Adriana Mora Vallejo, presidente de la Comisión de Deportes de la 16ª Legislatura del Estado. Punto número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del capítulo 8 del título 4, adiciona un artículo 130 sexies, corre la numeración del actual capítulo 8 para pasar a ser capítulo 9, deroga el artículo 131 ter y adiciona un artículo 131 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentado por la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la 16ª Legislatura del Estado. Punto número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez, presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y el diputado Roberto Herales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la 16ª Legislatura. Punto número 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9 y se adiciona el artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de Cultura, por el diputado Roberto Herales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 16ª Legislatura. Punto número 9, cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de paridad de género. Número 10, cómputo de votos de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Punto número 11, clausura de la sesión. Diputada presidenta, licenciada María Cristina Torres Gómez, diputado secretario, licenciado Edgar Humberto Gascarceo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulim. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Presente. Diputado Edgar Humberto Gascarceo, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia de 5 diputados a esta sesión de la Comisión Permanente. Gracias, diputado secretario. Hay que tomar cuenta de la inasistencia justificada de los 2 compañeros diputados, el diputado Roberto Herales y la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 de la Comisión Permanente, siendo las 11:34 del día 31 del mes de enero del año 2020. Diputado secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 5 celebrada el 20 de enero de 2020 para su aprobación en su casa. En virtud de que el acta agendada en el orden del día fue enviada previamente a los correos electrónicos de los integrantes de esta comisión, para su conocimiento me permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. Diputado secretario, sírvase someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano los que estén a favor.
Informo a la presidencia que la propuesta de dispensar la lectura del acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión número 5, celebrada el día 20 del mes de enero del año 2020, para su aprobación en su caso. ¿Algún diputado o diputada desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputado secretario, sírvase someter a votación el acta mencionada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Cholim. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. A favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 del mes de enero del año 2020. Diputado secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Ahí voy. Oficio número SG0032/2020. Del 10 de enero de 2020, del maestro Jorge Carlos Aguilar Osorio, secretario general del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, oficio mediante el cual remiten el informe trimestral del Estado que guarda la prestación del servicio relacionado al contrato para la prestación de servicio público de alumbrado público en el municipio de Benito Juárez. Favor de turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. Escrito sin número del 20 de enero de 2020 del ingeniero Manuel Fernando Aznar Pavón, expresidente de Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Tulum AC, expresidente de Pueblos Mágicos, vicepresidente de AMPI de Tulum, escrito mediante el cual manifiesta la preocupación de muchos sectores y ciudadanos del municipio de Tulum por los cambios de uso de suelo de manera discrecionada y sin sustento técnico que se dieron en fechas pasadas y se formalizaron en los periódicos oficiales del 19, 24 y 25 de diciembre de 2019. Asunto resuelto. Favor de turnar a la Comisión de Asuntos Municipales. Oficio CDHEQROO/PRE/056/2020 del 24 de enero del 2019, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual dan vista de incumplimiento a la legislatura del Estado de las recomendaciones. Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, /008/2018/3, además del 009/2018/3, además del 012/2018/2, además del /014/2018/2, también el /015/2018/2, /017/2018/3, /18/2018/3 y /002/2019/2, emitidas por dicho organismo. Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos conducentes. Documento con número de folio 128 del 21 de enero de 2020, iniciativa ciudadana presentada por la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. Propuesta para modificar el artículo 135 de la Ley de Hacienda del municipio. Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Órganos Autónomos y Participación Ciudadana para los efectos de lo establecido en el artículo 68, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los artículos 1, 29, 30 y 31 y demás aplicables de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Documento con número de folio 133 del 24 de enero de 2020, Iniciativa Ciudadana. Iniciativa de decreto por el que se reforman los siguientes artículos: 95, fracción 1 y 136, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 10, fracción 1, 119, fracción 1 y 123, fracción 1 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 15, fracción 1, 24, 28, fracción 1, 32, fracción 1 y 34, fracción 1 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 118 bis, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Favor de turnar a la comisión. Octavo, fracción primera de la ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. 30, fracción primera de la Ley de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo. 130, fracción primera. 153, fracción primera. 182, fracción primera. 211, fracción primera. Y 240, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. 134, fracción primera de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 30, fracción primera de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo. 74, apartado A, fracción 1, y 75, apartado A, fracción 1 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 85, fracción 1 y 113, fracción 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. 18, fracción 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 15, fracción 1, 18, fracción 1, 95, apartado A, fracción 1, 95, apartado B, fracción 1, 122, apartado A, fracción 1 y 143, fracción 1 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 14, 24, fracción tercera y 25 e inciso E de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, y 35, fracción 1 y 68, fracción 1 de la Ley de Transparencia del Estado de Quintana Roo. Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Órganos Autónomos y Participación Ciudadana para los efectos de lo establecido en el artículo 68, fracción sexta, perdón, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en los artículos primero, 29, 30 y 31 y demás aplicables de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Oficio ASECRO, diagonal ASE, diagonal UA, diagonal 0129, diagonal 01, diagonal 2020, del 30 de enero del 2020. Del licenciado Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, oficio mediante el cual remiten en forma adjunta el informe de presupuesto aprobado de la Auditoría Superior del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio número 2126 del 3 de diciembre de 2019 del Honorable Congreso del Estado de Baja California. Oficio mediante el cual comunican la clausura del primer periodo ordinario y la designación de la mesa directiva correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Sírvase a generar el acuse de recibo correspondiente. Solo una aclaración. El oficio 128 y el oficio 133, el nombre correcto de la comisión es Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Oficio número D-529-4-SFFAF. Guión 35-1, diagonal 19, del 23 de diciembre del 2019. Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Oficio mediante el cual remiten de manera adjunta copia del oficio número 349-A-3-119 de la Dirección General Adjunta de Política Impositiva Segunda, de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios en respuesta al oficio número 190-2019-PO remitido por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Circular sin número del 20 de diciembre de 2019 del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Circular mediante el cual comunican la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Circular sin número del 21 de diciembre de 2019 del Honorable Congreso de Campeche, circular mediante el cual comunican la apertura del primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Y por último, oficio sin número del 15 de diciembre de 2019 del Honorable Congreso de San Luis Potosí, oficio mediante el cual comunican la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio fiscal, que se eligió e instaló la Diputación Permanente.
Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa, perdón, sírvase continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día, la lectura de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Sírvase dar lectura correspondiente. En Quintana Roo, de acuerdo a la encuesta Intercensal 2015, organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Quintana Roo es el cuarto estado del país con el mayor número de personas que se autorreconocen como indígenas. La misma encuesta Intercensal 2015, referida con antelación, en cuanto a datos de etnicidad se refiere, señala las principales lenguas indígenas que se hablan en Quintana Roo, que son maya, tzeltal, tzotzil y chol. De los datos apuntado supra, no sorprende que la lengua maya sea la más hablada en la entidad por parte de las personas autodescritas como indígenas, precisamente porque el gran pueblo maya ha existido, existe y permanece en nuestro territorio. No obstante lo anterior, tenemos un balance deficitario con los pueblos y comunidades indígenas en particular por cuanto hace a sus derechos lingüísticos. Ello es así, toda vez que no existe un pleno reconocimiento a los mismos, menos garantizar su protección y ejercicio en un marco de no discriminación. Es por ello que quienes suscribimos proponemos que se expida una legislación que contribuya a lo antes referido con la intención de establecer las condiciones mínimas para que en nuestra entidad las personas autodescritas como indígenas puedan ejercer sus derechos lingüísticos. Por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, nos permitimos someter a la alta consideración de la Honorable 16ª Legislatura del Estado la presente iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y de desarrollo indígena para su estudio, análisis y posterior dictamen. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma la denominación del artículo 8 del título 4, adición un artículo 130 sexies. Corre la numeración del actual capítulo 8 que pasa a ser capítulo 9, deroga el artículo 131 ter y adiciona un artículo 131 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano en Quintana Roo. Es ampliamente conocido el activismo de Olimpia Coral Melo Cruz, joven poblana quien tras ser exhibida por la difusión de un video íntimo en el que aparecía emprendiendo una férrea lucha para visibilizar la violencia en espacios digitales, tipo de violencia que, entre otras expresiones, se ha desarrollado en una variante consistente en la divulgación de contenido íntimo, originalmente creado, compartido con alguna persona con la que se tiene cierto grado de confianza y relación. Puede ser que ni siquiera se conozca personalmente. Esta divulgación rompe la confianza y vulnera la intimidad. Sus efectos pueden ser muy graves y con frecuencia catastróficos para la víctima, quien además se verá cuestionada duramente en su círculo cercano, revictimizada. Por si fuera poco, el Estado no hará nada por ella ante la falta de herramientas legales. Este tipo de violencia ha sido minimizada como todas las expresiones de violencia lo han sido, descalificando a las víctimas como causantes o culpables de la violencia que sufrían. Este cuestionamiento profundamente misógino, moralino y vulgar ve a las mujeres como objetos válidos para la explotación sexual a favor de los hombres y asume que el ejercicio de la sexualidad femenina es una licencia de uso colectiva. Es hora de penalizar con dureza esa manera de ver a las mujeres y combatir la conducta depredadora. Al mismo tiempo, las mujeres deben poder ejercer su sexualidad cómo y con quienes les plazca, sin necesidad de explicarles ni coartadas morales o sociales, y ciertamente sin que los legisladores podamos erigirnos en sus jueces
sino en los protectores de sus libertades y dignidad. Con lo expresado, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación del artículo 8 del título 4, adiciona un artículo 130 sexies, corre la numeración del actual capítulo 8 que pasa a ser capítulo 9, deroga el artículo 131 ter y adiciona un artículo 131 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase a turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del reglamento de la Comisión del Poder Legislativo, de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El pasado 14 de junio del presente se publicó en el periódico oficial el decreto 302, por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en lo relativo a regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como lo concerniente a los procedimientos legislativos, mismo que entró en vigor con la instalación de la 16ª legislatura. Toda vez que han sido instaladas las comisiones ordinarias, se considera necesario adecuar el reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ya que la última reforma a dicho instrumento jurídico fue mediante el decreto 48 publicado el 10 de marzo de 2017 en el periódico oficial del Estado y actualmente se encuentra obsoleto, por lo que no está en correlación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Al respecto, el marco reglamentario contiene y contempla la metodología procesal y refuerza jurídicamente la ley en comento y como es de conocimiento los trabajos legislativos de la honorable 16ª legislatura iniciaron desde el 3 de septiembre de este año. Se promueve la presente reforma con la única finalidad de fortalecer los trabajos legislativos y que los métodos internos se ejecuten siempre en un marco de seguridad, legalidad y certeza jurídica. Por todo lo anterior manifestado, tenemos a bien someter a consideración y trámite legislativo de esta respetable soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, sírvase a turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9 y se adiciona el artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. Los impuestos sirven como fuentes de ingresos e instrumento de financiamiento para promover el desarrollo del Estado y sus municipios, además de incidir sobre las decisiones en materia de producción, servicios, consumo e inversión en toda la geografía estatal. Los impuestos deben ser utilizados como instrumento de eficiencia para fomentar la generación de políticas públicas que contribuyan en un desarrollo sostenible de la población. Es de resaltar que los impuestos históricamente han tenido el objeto primario de generar recursos de origen fiscal para el financiamiento de las funciones del Estado. A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, los estados y los municipios se han visto beneficiados al ser fortalecidos de autonomía fiscal mediante la devolución de responsabilidades en materia de imposición y gasto, el aumento de transferencias y la mejora de la cooperación administrativa entre los tres niveles de gobierno, situación que ha sido mutando de manera continua a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es indispensable que las aportaciones que la Federación hace llegar al Estado de Quintana Roo sean devueltas a quien las generó, con la finalidad de que sean utilizadas para forjar una mayor actividad económica y realizar mejoras sustanciales en la capacidad de recaudación local que deriven mayores percepciones de participaciones federales. Por lo antes expuesto y fundamentado, sometemos a consideraciones de los integrantes del Pleno de la 16ª legislatura la aprobación del siguiente punto de iniciativa de decreto con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 9 y se adiciona el artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase a turnar la
iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el cómputo de los votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de paridad de género. Obra en poder de esta mesa directiva las actas de cabildo de los municipios del Estado con la aprobación de la mayoría de los municipios en relación a la referida reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De la siguiente forma: Bacalar, unanimidad; Benito Juárez, unanimidad; Puerto Morelos, unanimidad; Otón Pompeyo Blanco, mayoría; Felipe Carrillo Puerto, unanimidad; Tulum, unanimidad; e Isla Mujeres, unanimidad. En tal sentido, se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara: se reforma el cuarto párrafo y la fracción tercera del apartado A del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 26, el cuarto párrafo del artículo 77, el último párrafo del artículo 101, el segundo párrafo del artículo 107, el segundo párrafo del artículo 133, y se adicionan un párrafo segundo al artículo 51 bis, un artículo 63 bis, un párrafo segundo a la fracción primera del artículo 90, un párrafo tercero al apartado D del artículo 96, recorriéndose en su orden el último párrafo de este apartado, y un tercer párrafo al artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputado secretario, favor de continuar con el desarrollo de la presente sesión. El siguiente punto del orden del día es el cómputo de votos de la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Compañeros diputados, debo manifestar que en fecha 6 de diciembre del año 2019 fue remitida mediante correo certificado del Servicio Postal Mexicano a los 11 ayuntamientos del Estado la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se tiene constancia de la recepción de la citada minuta por parte de cada uno de los ayuntamientos del Estado, siendo de la siguiente forma: Bacalar, 9 de diciembre del año 2019. José María Morelos, 10 de diciembre del año 2019. Felipe Carrillo Puerto, 10 de diciembre del año 2019. Puerto Morelos, 11 de diciembre del año 2019. Benito Juárez, 12 de diciembre del año 2019. Tulum, 13 de diciembre del año 2019. Solidaridad, 16 de diciembre del año 2019. Isla Mujeres, 17 de diciembre del año 2019. Lázaro Cárdenas, 18 de diciembre del año 2019. Y Cozumel, 19 de diciembre del año 2019. En este sentido, se hace constar que no se ha recibido pronunciamiento alguno al respecto de la minuta referida por parte de los ayuntamientos. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de esta comisión permanente realizar el cómputo respectivo, entendiendo como aprobada dicha minuta, por lo que se procede a realizar la declaratoria correspondiente. En tal sentido, se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara:
Se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Antes de continuar con el siguiente punto, quiero hacer mención que es el uso de esta facultad precisamente en la Constitución permite que se agilicen los plazos para las reformas como tal, y precisamente porque los plazos han concluido para la emisión de respuesta es que se hace esta declaratoria. Por lo tanto, es obligación de esta legislatura dar continuidad a los trabajos, y es justamente lo que hoy estamos haciendo para que se atienda el rezago legislativo, pero sobre todo se vada este y se pueda dar cumplimiento a la normatividad para el beneficio social de Quintana Roo. Diputado secretario, favor de continuar con el desarrollo de la presente sesión. Diputada presidenta, le informo que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la Comisión Permanente han sido agotados. Se cita para la siguiente sesión número 7, el día viernes 7 del mes de enero del año 2020 a las 11 horas. De febrero, me equivoqué, dije enero. Es febrero. No se elabora el lunes. ¿Tienen que ser martes la prueba? No, viernes está. Viernes, venimos en bolas. Viernes. Se hace la corrección. Se cita para la siguiente sesión número 7, el día viernes 7 de febrero del año 2020 a las 11 horas. Se clausura la sesión número 6 de la Comisión Permanente, siendo las 12 horas con 2 minutos del día 31 del mes de enero del año 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia, gracias a que nos ven a través de las redes sociales. Adiós.